the P. Franco and how these old and grafted vines really are something we should protect, we should nourish, and we should really talk about, because they are exceptional, exceptional bits of architecture, being a little bit like a church or a cathedral. We wouldn't pull down a cathedral, but we would uproot an old vine. And I think we need to protect those old vines because the quality that comes from them is just wonderful. Yeah, I think it's very exciting because it has this incredible heritage and skill in dry farming and a real deep rural agricultural respect for land and for nature and diversity and biodiversity. But I think that the ungrafted Monastrell that you have here is one of the treasures of the wine world. These vines are not museum pieces. They are behind some of the most incredibly visionary and delicious wines of the region. Es una de las zonas de España que tiene un patrimonio más importante de viñedo en Piefranco, ¿no? Que por la característica de sus suelos, pues la filoxera tuvo una incidencia menor, ¿no? Y durante muchos años pues se siguió plantando en Piefranco hasta que ya viene la prohibición por parte de Europa, pero ese patrimonio se ha conservado y es algo único, ¿no? Y ahora mismo la denominación de origen calcula que hay en torno a 1000 hectáreas de estas viñas. Entonces, ¿cuál es el futuro de este viñedo, ¿no? En 2023, la denominación de origen protegida Jumilla se unió a la asociación basada en Reino Unido de Old Vine Conference, dedicada a la promoción del viñedo viejo en el mundo, con el objetivo de visibilizar y poner en valor el extraordinario patrimonio de viñedo viejo que tenemos en nuestra región. Desde entonces, desde el Consejo Regulador, hemos venido colaborando con la asociación impartiendo seminarios y catas de vinos elaborados a partir de esas viñas viejas. En este viaje hemos querido estudiar y conocer los suelos de la denominación de origen protegida Jumilla como elemento diferenciador y cómo influyen en la supervivencia de la viña vieja, muchas veces plantada a pie franco. El hilo conductor del viaje ha sido en los suelos y para ello hemos visitado parcelas donde se han realizado calicatas para precisamente conocer sus suelos y poder relacionarlos con la viña vieja y con los vinos que se han elaborado a partir de esas viñas. Para caracterizar los suelos de los viñedos que hemos ido a visitar, se han realizado dos calicatas en cada una de las viñas y las calicatas se han descrito y se han muestreado todos los horizontes que se han identificado. Se han analizado los principales parámetros del suelo, pero ha sido un análisis bastante completo. Se han analizado las características granulométricas, los contenidos de nutrientes, los oligoelementos, la profundidad de los distintos horizontes. Se identifican cuántos horizontes hay, se dan las características de los límites, también el color, también se mide la consistencia de la tierra de cada uno de los horizontes, también se analiza la presencia de carbonato cálcico mediante la aplicación de ácido clorhídrico para ver si produce efervescencia. Se caracterizan las raíces por el tamaño y la cantidad que hay y también por si tienen una tendencia al crecimiento horizontal o al crecimiento vertical. La presencia de raíces es importante para identificar cuál es la profundidad efectiva del suelo y se ha visto que todos los suelos analizados, si bien las raíces más gruesas, las estructurales, están en los primeros 50 centímetros, prácticamente todos los suelos estaban explorados en su totalidad por raíces de tamaño fino y muy fino. Y en abril del 2024 hemos hecho realidad el sueño de traer a la región a un grupo de prensa y formadores internacionales para mostrarles sobre el terreno las joyas únicas que son nuestros viñedos viejos y que representan la esencia de la viticultura tradicional, respetuosa con el entorno y con el paisaje de Jumilla. I'm here in Jumilla, part of the Old Vine Conference. Very excited to be here because I know that the hospitality is wonderful, so it's great to meet the people. It's really great to get down to earth as well with the terroir, to understand the geology, the geography, the topography, and put all that together, and then to learn about these wonderful institutions which are called Old Vines, which I'm so thrilled to be here to investigate. Well, I think the reputation of Jumilla for old vines is actually
you know, getting much more attention right now. But when I was here a couple of years ago, we didn't talk about it as much. And I think over the past couple of years, you're seeing a real interest in that and how important that is for the wines that are coming out of this region. And I'm very, very happy to be here because I was invited by the Old Vine Conference. Completely honestly, it's not really an area of Spain that I knew that well, so I'm really interested to learn. But what has really struck me from the short amount of time that I've been here is the work that's been done at a return to older techniques and the projects here to explore some of the older plots that may have been forgotten or perhaps underutilized. So I'm really interested to see what other wineries are doing to restore and to bring those plots back into to the modern consumer, and what winemaking techniques are being used to bring those wines to life, really. Casi es como un campo de pruebas o de experimentación para decir, bueno, ¿qué hacemos en condiciones extremas? Bueno, pues aquí está Jumilla, que tiene todos los factores extremos y es capaz de producir unos vinos que son interesantes y que además, como están demostrando las nuevas generaciones de productores, con un abanico de estilos que igual pensábamos que no era posible hace unos años, ¿no? Y yo creo que eso es muy enriquecedor. Hay diversidad de estilos entre las bodegas, entre los viñedos, entre Monastrell, pero es Monastrell. Es interesante porque para mí Jumilla hace una vuelta al pasado, como muchas zonas de España. Los vinos son un poco más frescos que antes, que quizás lo que he visto durante los últimos 10 o 15 años. Se enfocan más en la fruta y el perfil de edad de la uva. ¿Cuál es la capacidad de los productores de Jumilla para elaborar vinos con valor añadido que realmente permitan que ese patrimonio de Viña Vieja no solamente se pueda mantener, sino que se pueda mantener con orgullo, poner en valor y llevarlo por el mundo como algo realmente especial y super distintivo, ¿no? Entonces yo creo que probablemente de ese intercambio de impresiones entre la gente que trabaja aquí y la gente que viene de fuera y que tiene una visión del vino más global, yo espero también que los productores locales sean más conscientes de que tienen algo que es realmente único y que es su deber protegerlo, ¿no? So I think it has really emphasized to me the value of the viticultural heritage here, but then also I think the future, which is very exciting. I also really enjoyed actually tasting many of the white wines from this region. I think it's a really exciting time to be here, and I think what we're seeing is that by valuing the heritage and the old vineyards, it's really informing the future and the kind of confidence and the feeling of distinctiveness of the whole region. Es una zona con buenos vinos, muy interesantes, con estilos distintos, pero después, a nivel de las visitas, para mí la clave es siempre de estar en los viñedos. Y aquí en Jumilla el viñedo es una joya. Hay tantas viñas viejas, viñedos en vaso y el paisaje también es tan precioso. Entonces para mí es fundamental para entender una zona, para entender un vino, es de estar en los viñedos. Things like the masterclasses, where we've had classes to really get down to the key parts and key information of Jumilla. The production levels, the climate, the weather, understanding this place so I can go out and communicate to other people. So in terms of the classes we've done, the visits we've done, and then also that geological stuff I was talking about with Dr. Joaquin, which is fantastic because I'm learning about all these different concepts in these 2 days and it's been action-packed. It's been wonderful. Podíamos prever que en la denominación de origen de Jumilla había gran variabilidad de suelos y al final este estudio para caracterización de estos viñedos que se han visitado pues ha venido a confirmar con resultados analíticos que esto es así. Hemos identificado texturas muy distintas en los suelos. Frente a la impresión generalizada de que los suelos de Jumilla son suelos muy arenosos, los resultados
pues han mostrado que si bien tienen elevados contenidos de arena, también tienen un contenido importante de arcilla y que no solo teníamos textura arenosas o francoarenosas, sino que también había otros horizontes con texturas francoarcillosas, francas, incluso uno con textura francolimosa. Una de las cosas más interesantes desde mi punto de vista también ha sido que se han identificado contenidos de caliza activa muy elevados, por encima del 20% y en algunos casos por encima del 25%, pero que no suponían un inconveniente para la exploración de ese horizonte por parte de las raíces de Monastre. Y es una de las cosas que me pareció más sorprendente. The project of the soil pits and the fact that our group comprises journalists and buyers, trade and educators from the UK, the US and beyond. Our group has been completely fascinated and galvanized by being able to see this deep into the soils. We talk about soils a lot in wine, but actually it's very rare to be able to go to a vineyard and to be able to stand next to this pit and see 2 meters down what's really happening under the soil. And I think, again, it's stressed to us the fact that great wine is always a nexus of factors. And we've been very fortunate to be guided by Professor Joaquin, who really, I think, turned all of us into soil geeks while we've been here. Really strikes me as this incredible, highly localized adaptation of the ungrafted Monastrell varieties that you have here to these soils, to this really kind of beautiful but very elemental and kind of tough, you know, elemental kind of epic landscape. And so I've never had an experience like this where we've been able to go so deep into, literally deep into the soil, underground, to see the soils. And I know that not just me, but all of our group have found that an absolute highlight of the trip. For the terroir of this region, which is complex, that's the first thing we must understand. It's not easy, and it's really lovely to understand about the specific terroir in terms of everything around its location. But we must define terroir. Terroir is not just soil, it's the landscape, the culture, the people. And that's what we've learned on this trip. It's only been a short trip, but to learn about all those wonderful aspects, I've learned about the people, how welcoming, how lovely they are, how they care about the land, which for me is super important because there's a lot of not caring about the land happening in this world, and for that focus has been really exciting. But then to learn about the techniques, those by Franco, the old ungrafted vines, which is so unique and special and needs to be protected, that's what I love about this. So that all adds to the terroir. But then you've got things like the specific geology. You've got the limestone, you've got the clay, you've got the water retention, you've got the top crust of the soil that keeps the evaporation from escaping. All of these wonderful things, and the sierras and the moon, which is out tonight as well. All these things just make a wonderful location, which we need to speak about from the heart, which I really like. And that for me adds to all the terroir, and I love that. What I will take back, I think, is the incredible potential and heritage of Umia. So what I will take back is that I think that the ungrafted Monastrell that you have here is one of the treasures of the wine world. And the other thing I will take back is how it really emphasizes to me that old vine value is always part of a nexus of characters. So it's not just that these vines are so interesting and valuable because they're old, it's what they mean to the people here, to the farmers, to the people who planted them by hand, backbreaking work, sometimes over 100 years ago. But then how that value is being reborn and rejuvenated by the current generation. And that these vines are not museum pieces, they are behind some of the most incredibly visionary and delicious wines of the region. La visita y conferencia de Old Vines ha sido enormemente positiva para la DOP Jumilla. Hemos logrado mostrar y visibilizar el increíble patrimonio de viñedo viejo que tiene nuestra región, su potencial, y esperamos que con este viaje la denominación haya dado un paso adelante en la protección y preservación
de este patrimonio que está en riesgo grave de desaparición y que entre todos logremos situar al viñedo viejo de Jumilla donde realmente se merece, como uno de los mejores viñedos del mundo y origen de los grandes vinos de Jumilla.